Oye, el que estoy viendo que anda muy interesado en este Frente Amplio opositor y hasta en el proceso de elección o selección de candidato o candidata en el PAN, bueno, contrario, nótese mi sarcasmo, ¿eh? Contrario a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay algunos que le apuestan a la democracia y creen que no será Claudio X González el que mueva los hilos para definir al candidato o a la candidata del Va por México. Creo que tenemos imágenes de Vicente Fox. Imagínate, Toño, Vicente Fox llegando al lugar en donde se dará el anuncio de las reglas para elegir al candidato presidencial del Va por México. Ya tenemos por ahí las imágenes y antes de ver a Vicente Fox llegando a este lugar, ahora resulta que todos salieron demócratas y ahora resulta que pues no está tan mal el proceso de Morena, que también en el bloque opositor le andan copiando parte de este proceso a Morena para llegar al coordinador o la coordinadora con esto de las encuestas, Toño. No, y es el epítome del cinismo y la hipocresía absoluta, porque mientras están denunciando que Morena tiene actos anticipados de campaña y lo hacen con los medios de comunicación corporativos, llevan así ya varios días que esto de las corcholatas no se puede hacer, que no sé qué, no sé cuánto. Ellos sí lo hacen, lo han venido anunciando todo el fin de semana, está en todos los medios de comunicación y te aseguro que ahora que estén dando a conocer las reglas claras para definir el candidato o candidata de la ultraderecha en México, van a estar todas las cámaras de todos los medios de comunicación. Televisa va a mandar a 5 camarógrafos, TV Azteca 4, vamos a tener ahí a Milenio, a Reforma, al Universal, van a ver crónicas, los perfiles, llegó con botas o no llegó con botas Fox, llegó marihuano o no llegó marihuano Fox, todo eso lo va usted a ver en los medios de comunicación corporativos, venía con los ojos ahí pispiretos, ahí bien rojos, rojos, hoy va más o menos erizo, eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no, Vicente? Pues fíjate, cortesía de nuestros colegas, los corresponsales de La Fuente, como Carlos Guzmán, que está circulando ya las imágenes de la llegada de Vicente Fox a este lugar, en donde se anunciarán las reglas para elegir al candidato o a la candidata del Frente Amplio por México, este proceso al que Vicente Fox también le apuesta. Así llegó Vicente Fox al lugar. Por el lenguaje corporal, yo como experto en lenguaje corporal digo, a Fox le está pegando lo de a Biden, ¿no? Para allá, para acá, casi casi se pone a platicar con amigos imaginarios, pero bueno, así llegó Vicente Fox de sombrero a este lugar en el que seguramente habrá sombrerazos, patadas y piquetes de ojo también, ¿cómo no? También en la oposición andan con la espada desenvainada. Pero bueno, ahí están las imágenes de Vicente Fox, el gran demócrata de México, Vicente Fox.